La imagen es del 21 de octubre de 2014. Se debatía en el Congreso de los Diputados el, la ley de presupuestos generales del Estado y Pedro Sánchez, que entonces era el responsable de la, de, de la oposición, el jefe de la oposición, hace una referencia a la emergencia de la pobreza infantil en nuestro país. La respuesta de la oposición, perdón, la respuesta del gobierno y de algunos otros partidos fue bronca y risas. Y aquello me dejó helado. Me quedé pasmado. En aquel momento estaba haciendo un estudio para UNICEF Internacional, tratando de analizar las consecuencias de la crisis económica en los niños en España. Estábamos analizando cómo cerca de 3 millones de niños en nuestro país se encuentran, se encuentran todavía en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Una situación que tiene consecuencias devastadoras diarias para estos niños, pero consecuencias generacionales de, que, que es difícil calcular para el conjunto de la sociedad y, sin embargo, el Congreso de los Diputados se reía de esta situación. Aquel día aprendí y me di cuenta con una claridad que probablemente no haya visto desde entonces, que un debate público mal informado es un debate público que provoca sufrimiento, que provoca exclusión, que provoca olvido. Cuando basamos nuestro debate público en la falsedad y en las omisiones, tenemos un problema grave no es que los diputados fuesen crueles o fuesen unos canallas es que simplemente ignoraban la realidad en la, que, en, la que, en la que vivían olvídense ustedes de ideologías. esto no es una cuestión de pedro sánchez o del partido popular o de otros cambien cambien digamos los partidos lo que quieran. ¿no? mi mensaje hoy es que necesitamos un debate público mucho mejor informado. necesitamos comunicar mejor. necesitamos expresarnos de una manera que tenga en cuenta al público al que nos dirigimos. ¿no? Y esa es precisamente la idea de la organización que creamos hace algo más de cinco años, llevamos cuatro trabajando, la Fundación Por Causa. Por Causa es un pequeño experimento, un pequeño experimento en donde cuatro fundadores llegamos a la misma conclusión, preocupados por los mismos asuntos, pero por razones muy diferentes. ¿no? Por Causa es una organización que tiene un propósito muy simple y es elevar la calidad del debate público en asuntos relacionados con la pobreza y la desigualdad. Precisamente porque pensamos que la ausencia de datos, que nuestra incapacidad para conectar emocionalmente, empáticamente con la sociedad, está en el origen de muchos de los problemas sociales a los que hacemos frente, creamos una organización que nos va a ayudar precisamente a hacer eso. Y lo hacemos combinando estas tres capacidades que ustedes ven reflejados en la, en la pantalla. Por un lado está mi tribu, los investigadores sociales, yo soy economista, trabajamos con politólogos, trabajamos con eh, expertos en arquitectura, una arquitecta maravillosa que hizo un proyecto para nosotros sobre la arquitectónica de la, de la exclusión, hablando de, de inmigración, trabajamos con capacidades muy diferentes que se juntan con una segunda especialidad que es la especialidad de los periodistas, periodistas de todo tipo, redactores, fotógrafos, documentalistas, periodistas de datos, periodistas de soluciones, todas las capacidades juntas. Y una tercera capacidad que es fundamental, eso que los modernos llaman ahora los storytellers, ¿no? los nuevos narradores. No solo nos importa decir lo que es cierto, no solo nos importa contarlo con el oficio del periodismo, sino que nos interesa adaptarlo a un lenguaje que pueda llegar a la gente a una narrativa que pueda llegar a una opinión pública que ahora opera en un contexto mucho más ruidoso, mucho más confuso de lo que, de lo que ocurría antes. ¿no? Lo que me gustaría contarles hoy, en este tiempo que me queda, son cuatro lecciones fundamentales que hemos aprendido en nuestro trabajo durante este tiempo. Cuatro lecciones que hemos aprendido trabajando en ámbitos como el de la pobreza infantil y las migraciones, que han sido nuestros ámbitos de especialización, pero que espero que sean útiles para los ámbitos en los que, en los que ustedes trabajan. ¿no? El primero de ellos es muy simple. Somos una organización que hace periodismo y hace investigación, pero la objetividad bajo ninguna circunstancia puede significar equidistancia. Somos una organización que toma partido. Tomamos partido por las víctimas, tomamos partido por los excluidos, tomamos partido por quienes están invisibilizados dentro de la sociedad. ¿no? Trabajamos sobre la base de los hechos, somos rabiosamente independientes y, y no protegemos ningún interés a la hora de analizar nuestros asuntos, pero tomamos partido cuando elegimos los temas y los enfoques, cuando elegimos los equipos que van a trabajar con nosotros, cuando elegimos los canales de comunicación y este es un asunto absolutamente central para nosotros, porque a lo que aspiramos es precisamente... A influir a una sociedad que a menudo entiende el trabajo del periodismo como un ejercicio de equidistancia, ¿no? como si ambas partes eh, fuesen exactamente iguales. Y no hay ningún tema en los que estemos trabajando en donde ambos extremos sean iguales. ¿no? La segunda lección es que hay que partir siempre de los hechos. Pero si algo hemos aprendido en este contexto de la sociedad posverdad, pues en este contexto tan ruidoso al que me refería antes, es que las emociones cuentan tanto como los hechos. Podemos trabajar con mucho detalle un proyecto explicando, por ejemplo, que la inmigración tiene un impacto positivo sobre nuestras economías, sobre nuestras sociedades. Toda la literatura económica sugiere eh, precisamente elementos en esta dirección, pero si las emociones y las tripas del de la, corazón de la gente están en el lugar equivocado, lo que tenemos que ser es ser excelentes comunicando emocionalmente. César Astudillos, eh, eh, un experto en comunicación social con el que trabajamos, explicaba, por ejemplo, los antecedentes de otra lucha social como es la de la comunidad LGTB y explicaba que la gran, la gran victoria de la comunidad LGTB es haber pasado de ser una amenaza a ser una víctima, a ser ahora ciudadanos de pleno derecho. Ese es el, el, el tránsito emocional que nosotros hemos logrado. Y eso se logra en parte... Eh, situando al protagonista en el centro de esta historia. Este es un proyecto, el de Sueños Rotos, en donde hablábamos de inmigración explicando el caso de 100 españoles y españolas que han tenido que emigrar durante la crisis. La gente entiende perfectamente lo que significa la inmigración cuando no ve a una persona completamente ajena a ellos, sino a sus propios hijos involucrados en, eh, en esta experiencia. ¿no? Tercera idea, en el contexto de la sociedad posverdad a la que me refería antes, a veces tratar de luchar contra la mentira significa acabar más hondo. La pasada semana celebrábamos en Mérida el primer Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones y una de las, una de las mesas se dedicaba a la desinformación dentro de este debate. ¿no? Y fue absolutamente espeluznante. Te das cuenta de qué modo operamos en un contexto de bulos, de mentira. Esta es la página de Maldita Meroteca, que es una organización que se dedica precisamente a luchar contra los bulos. ¿no? Bueno, hemos aprendido que no hay que citar ni contraargumentar cuando escuchamos una mentira a los medios. Hemos aprendido que hay que alfabetizar a los medios de comunicación, especializándolos en los asuntos de los que estamos trabajando. Hemos aprendido que esta es una batalla que hay que trabajar en el ámbito local y personal. Los grupos de WhatsApp se han convertido ahora probablemente en uno de los elementos más preocupantes de esa difusión de los, de los bulos. ¿no? Cuarta idea, utiliza el lenguaje de la gente a la que tú te dirijas. Adapta tu lenguaje a quienes te estén escuchando. Tenemos canales eh, de comunicación muy sofisticados, pero sobre todo ahora tenemos la oportunidad de fragmentar a nuestro público objetivo. Tenemos la oportunidad de dirigirnos a aquellas personas precisamente con los lenguajes, con los canales que son más directamente, que apelan más directamente a sus intereses. ¿no? Yo eh, les invito a que piensen cuántos de sus hijos o de sus nietos o de sus hermanos leen ahora un periódico como lo leíamos nosotros, pasando una página en papel detrás de la otra, ¿no? Nos informamos de maneras diferentes, tenemos que adaptar el contenido y tenemos que adaptar los canales, ¿no? Este es un ejemplo, es un cómic que hicimos que se llama Soy una valla, un cómic que publicamos como tal, como cómic, como una historia completa, que después publicamos en fascículos en algunos medios de comunicación y que ahora dentro de poco en la ciudad de Guecho en el País Vasco va a tener una exposición. En, en la calle, para que la gente entienda de una manera diferente mensajes, por ejemplo, vinculados a las devoluciones en caliente y a los problemas de la, de la valla. ¿no? La buena noticia, después de escuchar estas cuatro lecciones, es que este contexto tan agresivo, este contexto de la sociedad posverdad, este contexto mentiroso, ruidoso, difícil, en donde los asuntos que importan, los que yo les he contado y los suyos, eh, son difíciles de llegar a la opinión pública, han encontrado una respuesta en la creatividad de muchas organizaciones, ahí les pongo unas cuantas dentro y fuera de nuestro país, que están haciendo comunicación de una manera diferente. ¿no? Yo les he hablado de algunos asuntos como la pobreza infantil y las migraciones. Ustedes tendrán en la cabeza 100 asuntos más de los que hay que hablar en este momento. Asuntos relevantes de los que se está hablando, como por ejemplo la financiación de la dependencia en nuestro país, un asunto absolutamente central del que por lo menos sabemos que está sobre la mesa. ¿no? Asuntos muy relevantes de los que no se está hablando, que son desconocidos, como por ejemplo la esterilización forzada de personas que tienen una discapacidad intelectual, un asunto en el que he podido eh, bucear un poco en estos últimos días y que me parece eh, absolutamente espeluznante. ¿no? Pero yo les invito a que aprenda la lección que nos contaba en un, TED, en un TEDx Becky, Becky Curran, que es una persona de estatura baja, eh, especializada en la relación entre la discapacidad y los medios de comunicación. ¿no? Déjenme citar exactamente la frase que decía Becky, porque me, me parece que no se pueden sustituir sus palabras. ¿no? Ella decía, la percepción de los medios y lo que transmiten determina toda una visión social de lo que es posible para aquellos que son diferentes. La percepción de los medios y lo que transmiten determina toda una visión de lo que es posible, de las oportunidades para aquellos que son diferentes. Becky decía algo más que me parece fundamental. Existen muchas formas de hacer correctamente las cosas. Y yo creo que eso es algo que ustedes saben muy bien, no hace falta que se lo explique yo. Y a lo largo del día de hoy vamos a encontrar muchas formas de hacer las cosas de manera correcta y de manera diferente. Así que les agradezco mucho esta oportunidad, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos y espero que sea un día muy fructífero para todos ustedes. Gracias. Aplausos.